aunque Messi actualmente se encuentra de vacaciones hasta el inicio de la temporada 2024, el argentino, en lugar de descansar, continúa ininterrumpidamente con su rutina de entrenamiento. Un ejemplo de ello es el vídeo compartido por Antonella Roccuzzo, su esposa, donde se puede observar al 8 veces galardonado con el Balón de Oro realizando dominadas. Las dominadas que realiza Leo son ejecutadas con un peso añadido de 25 kilos, logrando 6 repeticiones en la porción del vídeo que se muestra sin conocer si realiza más después de lo mostrado. Este logro es destacable para un futbolista, primero, porque involucra el tren superior, y segundo, porque hasta hace relativamente poco tiempo la fuerza no era un elemento central en la planificación de esta disciplina deportiva. Antonella y Messi llevan a cabo esta sesión de entrenamiento con Brett Contreras, reconocido como uno de los principales entrenadores de fitness del mundo, especializado en el desarrollo de glúteos. De hecho, Brett es conocido como The Glute Boy. La pareja de argentinos ha confiado durante mucho tiempo en profesionales para cuidar tanto su entrenamiento como su dieta. En varias ocasiones han mencionado a Ismael Galancho, uno de los mejores nutricionistas en España, que asesora a numerosos deportistas, incluido uno de los amigos de Leo Messi. Hablamos del charrúa Luis Suárez. En otro contexto, la Federación Inglesa de Fútbol inició el lunes un proceso disciplinario contra el Manchester City tras el incidente en el que Erling Haaland y otros jugadores se acercaron al árbitro debido a su decisión de no aplicar la ley de la ventaja en un posible gol durante el empate a 3 con el Tottenham en la Premier League. La FA señaló que el City no supo evitar que sus jugadores se comportasen de manera inapropiada. Haaland fue quien reaccionó con mayor vehemencia ante la decisión de Simon Hooper de detener la ley de la ventaja y continuó expresando su frustración después del pitido final. También utilizó X para responder a un vídeo del incidente que frenó un contraataque en el tiempo añadido. La FA no especificó si Haaland enfrenta una investigación aparte por su conducta. El delantero noruego fue derribado por el defensa brasileño Emerson Royal, con el City ansioso por lograr la victoria después del gol de Dejan Kulusevski, que permitió al Tottenham empatar en los últimos minutos. Haaland se levantó rápidamente y realizó un pase que dejaba a Jack Grealish en una posición favorable frente al arco rival. Sin embargo, Hooper pitó para detener la acción y amonestar al brasileño. Al concluir el encuentro, Haaland se dirigió hacia el vestuario con visible molestia y fue captado discutiendo con Giovanni Lo Celso, el mediocampista argentino del Tottenham Hotspur. Seguimos con un gran anuncio sobre Leo Messi, que ha sido elegido deportista del año por la revista Time. Y es que en este medio de comunicación se puede leer lo siguiente: lo que ocurrió en ese momento, el 21 de julio de 2023 en Fort Lauderdale, todavía parece surrealista. Leo Messi, en su primer partido vistiendo la camiseta rosa del Inter de Miami, tuvo un tiro libre en los últimos segundos de su debut en la Major League Soccer. Aquí está el mejor jugador del fútbol vivo, posiblemente el mejor que jamás haya jugado al juego más popular del mundo, quien el año pasado llevó a Argentina a su primera victoria en la Copa del Mundo. No obstante, el astro argentino, en sus declaraciones a la revista Time, reveló que su anhelo era volver a vestir la camiseta del FC Barcelona, y lo dijo así: "Mi primera elección era regresar al Barcelona, pero no fue viable. Intenté volver y no sucedió. Afortunadamente, tuve varias opciones sobre la mesa que resultaron intrigantes y tuve que analizarlas y sopesarlas incluso con mi familia antes de tomar la decisión final de venir a Miami. También es cierto que consideré la posibilidad de unirme a la Liga Saudí, donde conozco el país y han establecido una competición muy competitiva que podría convertirse en una liga destacada en el futuro cercano. Como embajador de turismo del país fue una opción que me atrajo, especialmente por mi disfrute en todas mis visitas, el crecimiento del fútbol en el país y el esfuerzo por crear una competición de alto nivel. Era Arabia Saudí o la MLS, y ambas opciones me parecían muy interesantes". En otro contexto, vamos ahora con un gran amigo de Leo Messi, Luis Suárez, que hizo una confesión impactante sobre las dificultades que ha enfrentado desde su salida del FC Barcelona debido a problemas en la rodilla. El jugador habló sobre el intenso dolor que experimenta y que compartió con el equipo Gremio, del cual se despidió recientemente. Lo dijo así: "No podía faltar a la verdad ni engañar al club.
para mí sería fácil quedarme sabiendo que solo puedo jugar uno, dos o tres partidos al mes. El club sabía, me lo decía, que podía quedarme, jugar cuando quisiera, pero no soy así. No puedo mentir, no soy un profesional las 24 horas. No puedo engañar a la gente, así lo confesó el Charrúa en una entrevista a Sport 890. Solo su círculo más cercano es consciente de su día a día. Y lo dijo así, eso para mí no tiene precio, que ellos supieran el esfuerzo que estaba haciendo tomando pastillas y pinchándome para poder jugar. Pero porque soy profesional y me comprometí con Gremio para intentar hacer lo mejor posible. Eso va a quedar siempre marcado. Ellos conocen el esfuerzo que hice para que Gremio volviera a la Libertadores. Amo esta profesión, me encanta, pero también es difícil levantarme cada mañana con dolor. Mi mujer me pregunta cada mañana, ¿estás bien? ¿Te pasa algo? Porque cada mañana es una mancada, como dicen acá. Es muy difícil para mí, pero soy muy cabeza dura y quiero seguir jugando al fútbol, pero todavía no sé qué va a pasar. En cuanto a la posibilidad de unirse al Inter de Miami junto a Leo Messi, Suárez afirmó que actualmente no siente ninguna prisa y simplemente desea disfrutar de unas vacaciones con su familia. Pues bien, Luis Suárez ya se encuentra un pasito más cerca de continuar su carrera deportiva al lado de su gran amigo Leo Messi en Inter de Miami. El atacante uruguayo se despidió de sus actuales seguidores en Gremio en el Estadio Arena con el gol del triunfo, desencadenando una celebración especial con ovaciones, máscaras de lucho y cánticos emotivos. Acompañado de su esposa e hijos, el momento se transformó en un adiós muy emotivo. Además, se proyectó un vídeo en la pantalla gigante repasando los momentos más destacados del pistolero en su actual club. De este modo, el Charrúa concluye una etapa más entre rumores de unirse al Inter de Miami de su amigo Leo Messi. El contrato del uruguayo con el equipo brasileño culmina en diciembre de 2023. A partir del 1 de enero de 2024 será agente libre, permitiéndole negociar con el club de su elección y ajustar los términos salariales. Así lo confirma el periodista Fabrizio Romano, quien en un reciente tuit sostiene que en las próximas semanas iniciará contactos con el pistolero para asegurarse su posible fichaje previo al comienzo de la temporada 2024 de la MLS. Lo dijo así, el Inter de Miami está decidido a cerrar el trato con Luis Suárez en las próximas semanas, ya que deja Gremio como agente libre. Lo vamos a extrañar seguro, era muy querido por todos. Se va, confirma el técnico de Gremio por su parte, Renato Gaucho. Y es que las cifras de Luis Suárez en Gremio han sido brutales. El delantero participó en un total de 51 partidos, marcó un total de 23 goles y brindó 17 asistencias. Vamos a hablar ahora de las brutales palabras de Lamine Yamal, jugador formado en el FC Barcelona, sobre Leo Messi. Y es que el extremo modela su juego a partir de las evoluciones de Leo Messi, un extremo zurdo que juega con la pierna cambiada por la derecha, la misma posición que ocupaba la Argentina en sus inicios antes de convertirse en un falso 9. Ojo en las palabras del marroquí, Messi fue y sigue siendo mi modelo a seguir, es quien me inspiró y me dio pasión. En cuanto al fútbol inglés, vamos a hablar de cómo ha estallado en redes sociales el mismísimo Erling Haaland. Y es que el Manchester City, su equipo y el Tottenham empataron 3-3 en un vibrante partido de la jornada 14 de la Premier League. Más allá del resultado y la intensidad del encuentro, las controversias surgieron y el equipo de Guardiola quedó encendido debido a decisiones arbitrales que posiblemente le perjudicaron. Una de las jugadas más discutidas fue cuando el propio Erling Haaland mantenía el balón en su propia área y sostenía la posesión, aunque recibió falta, y a pesar de ello, el árbitro permitió continuar la jugada y el noruego proporcionó una asistencia perfecta al Jack Grealish, quien se encontraba solo ante el portero. Sin embargo, el árbitro decidió anular esa ventaja al City, marcando la falta previa al noruego. Haaland protestó, pero a pesar de ello, el árbitro mantuvo su decisión. Posterior al partido, Erling Haaland expresó su indignación en sus redes sociales y mencionó WTF. Bueno, vamos ahora con una nueva controversia relacionada con los balones de oro de Leo Messi, y es que de esos 8 premios que ha obtenido a lo largo de su trayectoria el propio Messi, algunos creen que alguno podría haber sido para el propio Cristiano Ronaldo en su momento, o para Andrés Iniesta o Xavi en 2010, cuando estaban a un nivel impresionante en el Barcelona y la selección española, o incluso
para Robert Lewandowski no hace mucho. No obstante, al final, todos esos reconocimientos cayeron en la cuenta de Leo Messi. En la actualidad, varios años después de la entrega de uno de esos balones de oro a Messi, uno de sus contendientes ha alzado la voz sosteniendo que fue injusto que Messi lo ganara. Nos referimos específicamente a Wesley Sneijder, mediocampista que jugó en el Real Madrid, Inter de Miami o Ajax, y que en 2010 fue uno de los aspirantes al galardón entregado por France Football. En 2010 España, recordemos, ganó el Mundial de Sudáfrica con Andrés Iniesta y Xavi, quienes también triunfaron con el Barça en la Liga, Copa, Champions y Supercopa, entre los favoritos para llevarse ese Balón de Oro. Y curiosamente, el neerlandés también estaba entre los favoritos, terminando finalmente en cuarta posición por detrás de los dos españoles y del ganador, Leo Messi. Ahora, 13 años después, Sneijder aún rememora esa gala, considerando que fue algo injusto que el premio no fuera para él. En una entrevista concedida al medio egipcio Al Yataq Televisión, comentó: "Fue un tanto injusto que yo no fuera coronado con el Balón de Oro en 2010 y Messi lo ganara. Aunque no soy el chico que llora por eso, el Balón de Oro es un reconocimiento individual y lo que yo prefiero es ganar trofeos colectivos. Si tuviera que optar entre la Champions y el Balón de Oro, escogería la Champions que obtuve. Estoy muy satisfecho con ese título".